Las hamacas es un patrimonio artesanal en el municipio de Delicias de Concepción, lo cual le ha dado no solo renombre local, sino también internacional. Hoy visitamos a la familia Arteaga. Ellos nos cuentan cómo fue que iniciaron esta producción de hamacas y tienen su propio taller. Bueno, este trabajo yo lo comencé pues de 7 años pues, y me di cuenta con el tiempo pues dándole un gran estudio a muchos pequeños que yo tenía pues, niños que yo tenía pues, así fue como yo los he criado pues en muchas condiciones pues, así me he ido bueno, enseñándoles poco a poco a la mayoría de mis hijos pues, y eran 9 hijos los que tengo aquí en la casa pues, es un grupo familiar que yo tengo por dentro pues, que ellos yo les he dado de estudio, les he dado todo el valor a ellos, pues, y así ha sido mi trabajo aquí y donde quiera que yo he estado, pues, ellos me han servido en muchas condiciones, pues, y así he tratado la manera, pues, yo de ponerme siempre bien en todo con ellos, pues. Pero también así fue como yo llegué a un tiempo, pues, que yo tenía casi 15 años cuando yo llegué a una profesión, pues, que trabajé con otro señor allá en Santana, pues, que se llamaba Marco Tulio Villalta, pues, que era tío mío, pues, él me dio mucha enseñanza más allá, pues, y es igual con nosotros, representábamos a una empresa que nosotros les damos mantenimiento a ellos, y así fue como yo me fui preparando poco a poco. Por el motivo de esto, que yo a ellos, pues, les he dado la enseñanza, pues, les he dado muchas prácticas para que ellos salgan adelante, pues con el tiempo ellos no piensen en otras condiciones, no solamente en el trabajo que yo he aprendido. Y así es como a mí me mandaron, pues, o una beca que me dieron, pues, me dieron la beca que me dieron para Santiago, Chile, pues, y así fue como me mandaron también para Cuba. Y doy gracias a Dios, pues, que el Señor me dio esa gran oportunidad, porque Él me lo dio a mí, dándolo ir a participar, pues, a Santiago. Este taller nació desde que yo tenía 15 años, que conocí a mi esposo. Él podía mucho lo que es el arte de las hamacas. En aquel tiempo, yo soy de un lugar más lejos de acá, y me vine para este lugar. Me pareció un muy buen lugar, muy fresco. Esta zona es de turismo. Y para poder aprender, se me llevó mucho tiempo. Pues ahora yo a los clientes les podemos a invitar a que vengan lo que nosotros elaboramos. Por ejemplo, nosotros elaboramos lo que es la hamaca, tejido normal, tejido galleta, también se le puede hacer de distintos tejidos, como hay 14 tejidos. También se le puede elaborar lo que es la bandera de El Salvador con su escudo y cualquier bandera que el cliente desee, con colores especiales y todo eso. Entonces nosotros estamos muy contentos de darle a conocer el producto a las personas, más que todo por el turismo, ¿verdad?, que lo visita. Así como estamos ubicados en este lugar, nosotros todos los días sacamos el producto. Para muchas personas, la elaboración de hamacas es fuente de ingreso para su familia. Esto hace que su esfuerzo sea mucho más fuerte.
Para mí significa tener un trabajo digno, honrado y como para poder llevar alimentos a nuestra familia. Es una forma de cómo nos ayudamos para poder darles una educación a nuestros hijos. Y siempre pues es para nosotros como familia, es un trabajo un poquito menos pesado como para mi esposo, para mí, trabajamos unidos y eso es lo que significa para mí la elaboración de hamacas. Bueno, la elaboración de hamacas, venta de hamacas, la bendición de Dios, artesanía, es una bendición de quien, bueno, nos aporta lo que son los bienes económicos y nosotros aquí como artesanos somos distribuidores y también proveedores también, damos empleo a muchos amigos que nos ayudan aquí a elaborar el producto y somos exportadores también de este producto hacia el extranjero, porque vienen muchos extranjeros turistas y pasan por aquí viendo el producto y les gusta y se llevan sus hamacas para el norte. Las hamacas se ven expuestas a orilla de la carretera que conduce a Perquín para facilitar a cualquier persona que desee adquirirlas. Mire, con el objetivo de nosotros sacar nuestro producto a la calle es para darle a conocer al turismo y a las personas que lo visitan, especialmente acá en la zona de Oriente. Aquí en Morazán hay muchos lugares de diversión, piscinas, cascadas, el río Torola, Perquín, varios lugares muy bonitos que la gente los visita. Y por eso es que nosotros tenemos esa idea, los enfocamos a tener esa idea de sacar el producto afuera, porque si nosotros lo teníamos adentro, las personas no los iban a dar, no los conocían el producto. Ya casi en el lugar donde vivimos nosotros podemos darle a conocer a las personas los productos que vendemos. Especialmente las hamacas, lo que es crochet, macramé y todo eso, nosotros se lo damos a conocer a los clientes, especialmente a los que vienen de otros lugares, ¿verdad? Que los visitan, quieren dar sus regalos, por ejemplo, por el Día de las Madres, Navidad, todo eso. Nosotros estamos ubicados acá en Delicias de Concepción, departamento de Morazán, y también nos pueden buscar en Facebook, allí pueden buscar Prodelán, productos elaborados a mano, y pueden ordenar su producto a la hora que personas deseen, ¿va? Colores y tamaños que el cliente necesite. Sí, todos los días sacamos las hamacas a la carretera, lo hacemos con el objetivo de que, bueno, mi taller de hamacas lo tengo un poquito más arriba, pero lo hacemos con el objetivo de que acá está la taquería, es una zona bien visitada y además de eso está la carretera donde pasan muchos turistas. Se saca con el propósito o esperando y confiando en Dios primeramente de que alguno de los turistas pueda pasar, ver la calidad de hamaca que le tengo, averiguar los precios y si les gusta, pues poderla llevar. En Delicias de Concepción, la mayoría de ciudadanos saben cómo elaborar hamacas. Esa fue la demostración que nos da nuestro director Manuel Enrique Martínez. Bueno, la verdad que como dice Kelvin Romero, no hay ningún ciudadano en Delicias de Concepción que no pueda hacer hamaca. Yo desde la edad de 8 años, quiero contarles que a quien entrevistamos, a David Villalta, era mi patrón. ¿Que pagaba bien? Sí, pagaba bien y a tiempo. Aquí fue donde aprendí a hacer los primeros pininos en esto de la hamaca y por voluntad de Dios, aún no se me ha olvidado.
Y si usted desea adquirir una hamaca para un descanso placentero, ya sabe dónde puede encontrarlas. Con imágenes de Eric Martínez, para siempre lo nuestro, Kelvin Romero.